En esta semana vamos a preparar una deliciosa hamburguesa caramelizada. A continuación, con el chef Arturo Haas, vamos a aprender a prepararla. Bien, tenemos media libra de carne molida, a la cual hemos agregado sal, pimienta y hemos picado ajo y también se lo hemos colocado. La mezclamos, le agregamos una pizca de tomillo, le hemos puesto también una pizca de comino, la mezclamos para que se homogenice y empiece a trabajar el colágeno de la carne, porque no le vamos a agregar ni apanadura, ni huevo, ni nada, va a ser solo carne. Le agregamos orégano, el cual lo trituramos bien. Seguimos mezclando. Si no tienen ustedes este equipo para poder darle la forma correctamente, la pueden ir aplastando y se le va dando, como cuando éramos pequeños y jugábamos con plastilina, pero teniéndolo ahora, pues simplemente las colocamos ahí. ¿Verdad? Hemos ya precalentado el sartén. Aquí vamos a agregar un poquito de aceite. Colocamos nuestras hamburguesas. Dejamos que la cebolla se dore, que coja su punto, mientras tanto la carne igual va cogiendo punto. Vamos a utilizar salsa Worcestershire. ¿Dónde la podemos encontrar? En cualquier... cadena de supermercados. No es muy complicado. Vemos que la cebolla se está dorando. Le agregamos la salsa. Es que va cogiendo una tonalidad cafecita. Rica. Si alguien no tiene esta salsa y está en su casa, ¿qué sugerirías? Puede usar salsa de soya para darle color, pero pierde bastante la preparación de la cebolla. A mi gusto personal, ¿no? Bien. Puede agregarle, si desea, aquí puede agregarle azúcar, puede agregarle whisky. Ay, sí. Bien. Entonces puede esto, en lugar de esta salsa, puede agregarse salsa de soya con whisky y qué más. Azúcar. Y un poco de azúcar. Un poco de azúcar. Yo suelo prepararla con azúcar para hacerlo a la parrilla. Queda muy, muy, muy rico. Qué rico. Sí. Ahora aquí la vamos moviendo para que no se pegue. Sí, es como ya se va caramelizando, va a coger un color caramelo, justamente por eso que se llama caramelizar. Ya cuando veamos que están allá, a mí me gustan bastante crujientes, al dente, como dirían nuestros amigos italianos. Los podemos ir sacando, ¿no? Huele riquísimo. Y van a saber mucho mejor. Y eso coge el sabor de la hamburguesa. Correcto. O sea, esto nos va a dar sabor a la hamburguesa, ¿no? Luego seguimos, ya nuestra carne está, por un lado ya debe estar sellada. Sí, se ve este color, damos la vuelta. Podemos agregar tocino. Y ahí estamos. Ahí las dejamos un rato. Bien. Que se cocinen y vas a ver. ¿Cuánto tiempo aquí lo dejamos cocinar? El tocino a mí me gusta que esté bien crujiente. Podemos esperar unos 3-4 minutos, le damos la vuelta y vamos viendo, ¿no? La hamburguesa igual, ya como estuvo bastante por un lado, los dejamos unos 3-4 minutos también del otro lado. Uh-huh. Y ya debe estar lista, ¿no? Uh-huh. A mí la carne me gusta no muy cocida. Uh-huh. Para que sepa bastante a carne. Y todo va cogiendo los sabores de los cuales, claro, vamos friendo. Así es, así es. Todo se va uniendo, todos los sabores se van uniendo. Esto ya debe estar en un par de minutos. Uh-huh. Y dejamos que se termine de cocer. Ese es el color que está cogiendo en este momento. Correcto. El tocino. Correcto. La hamburguesa. Mientras tanto, ya mismo está lista. Mientras tanto, vamos preparando nuestros panes para la hamburguesa. Mostaza.
lechuga. ¿Sí le gusta la lechuga? Sí, claro. Colocamos la lechuga. Las rodajitas de tomate. Como ya está casi listo esto, encima de la carne le podemos poner queso. Estamos en este momento poniéndole queso encima de la carne. ¿Qué queso sugieres para la hamburguesa? Yo le pongo el javeriano, ¿no? Me parece javerino, pero me parece que es el adecuado. Sí. Pero puedes ponerle holandés, puedes ponerle cualquiera. Dejamos un poquito el queso. Saludable tocino. La tapa por aquí. Echar. Perfecto, estamos listos con esta hamburguesa con cebolla caramelizada. Huele deliciosa esta hamburguesa. Seguro la van a disfrutar en sus casas. Sencillo. Cuando lleguen de su trabajo, en cualquier momento libre. Y también para sus visitas. Muy fácil de hacerla. La recomendamos. Lista. Nuestra hamburguesa. Y así comenzamos la semana con esta hamburguesa caramelizada con el chef Arturo Haas. Saludos desde el Hotel Orilla del Río en San Borondón. En el corazón de San Borondón, junto al Parque Histórico, desde hace más de 15 años, nace Orilla del Río, el primer hotel boutique de Guayaquil y San Borondón. Atemporal y lleno de detalles, su acogedora atmósfera te hará vivir una experiencia sin igual, convirtiéndose en tu casa en San Borondón, hoy, mañana y siempre. Contrastes de calidez y descanso en la zona más activa y cosmopolita del país, a pocos pasos de los mejores centros comerciales, restaurantes de clase mundial y mucho más. ¡Te esperamos en casa!